Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda Cortina? Bien. ¿Cómo estás, Ani? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué el ¿Día de la primavera todo? Eso eh, fue un fin de semana. No, eh, viste que estuvo bastante feo. Eh, fue un fin de semana particular para nosotros los que trabajamos en la nación. Desde uh -huh. hoy la nación está en su nueva reacción de Vicente López y el fin de semana estuvo bastante movido, <laughs> como ah, toda bien. mudanza. Se mudó la nación. Se mudó la nación. Bien, pero regaló un par de flores algo. Bien, ¿O sí, no? hoy vamos, hoy tenemos ¿Sí? ahí ¿Sí? Un agape, digamos. Hubo un agape de despedida y va a haber un agape de bienvenida. Pero yo digo, en el mundo de lo privado. Sí. ¿A su chica le llevó una flor o eh, algo? Sí, bueno, sí. ¿Qué? Ah, por la primavera, flor, claro. ¿Cómo? ¿Por qué si no? Bueno. ¿De qué estamos hablando, es Cortina? Que nosotros tenemos una relación así muy. de todos ¿Qué? los días. ¿Flores todos los días? Sí, no todos los días, pero más allá de la primavera. Presupuesto el suyo, ¿eh? Y además acordarse. ¿Quién <laughs> es lo suyo esto? Bueno, nosotros festejamos también, festejamos en Bendita, festejamos claro. festejamos el casamiento de Recondo. <laughs> claro. No, fue un casamiento bárbaro el de Recondo, Mirá. en Ezeiza, en el Mangrullo. Ah. O sea que estuvimos con el Epa. ministro de Seguridad ¿Eh? el fin de semana, y ahí también ahí. en el casamiento. Sí. Este, ¿O que por eso? ¿Descuidó el tema de la campaña de más en La Matanza? No había ocurrido de... todavía. Bueno. Esto era desayuno del domingo a la mañana. <laughs> o sea que todavía no había ocurrido. No había ocurrido, bien. A ver... Eh, fuera de chiste ahora, ¿no? Eh, el tema de la matanza es un tema muy serio. Es un tema muy serio porque tiene que ver. A ver, el peronismo tiene una historia de hechos violentos. Y hay un recuerdo muy. No sé si es muy cercano o muy lejano, pero el tema de Arminio Iglesias, Beto Imbeloni, en la campaña, con Alfon en la época de Alfon el momento de Alfonsín en el 83, no fue un tema menor. Más allá de cómo venía la campaña, a la gente no le gusta la violencia. No está bueno. Entonces está bien preguntarse en La Matanza quiénes son los sectores que agredieron a, a Massa y a todo el equipo de Massa que estaba haciendo campaña en La Matanza. ¿Quién sería hoy el Beto Inbeloni? ¿Quién sería hoy el Arminio Iglesias? ¿Del No sé, no quiero contestarlo. Me parece que lo tiene que contestar el peronismo. Eh, puertas adentro en algún momento. Me parece que estos gestos de violencia tienen que terminar. No está bueno todavía que tengamos esta herencia, estos resabios de, de violencia. Simplemente eso. Sobre todo que este lunes van a empezar todas las campañas. O sea que sería interesante que todos los candidatos hagan un acto de fe en contra de la violencia. Sí, yo creo que ahí lo, lo, la voz que se extrañó más ayer a la tarde y a la noche, e incluso hasta hoy a la mañana, es la voz del Gobierno Nacional, ¿no? que, uh -huh. más allá de que uno no tenga por qué hacerle cargo de nada, pero claramente, si, si es un candidato que es el que está primero en las encuestas, por lo menos, y el que está compitiendo directamente con el mismo espacio de los candidatos del Gobierno Nacional, hubiera estado bueno que... El, el gobierno hubiera, hubiera sacado una voz de condena muy explícita, ¿no? Bueno, el intendente... Como si lo hubo desde la oposición, claro. El intendente de la Matanza hizo una declaración, sí. pidió disculpas, pidió disculpas sioli, pero bueno, faltaba el gobierno nacional, Seguro. ¿no? Sí. Yo creo que el peronismo tiene que hacer un... pensar este tema, ¿no? Sí. El peronismo en general, el tema de la violencia. ¿Por qué hay un, un gen, hay un, un toquecito violento? Uh -huh. Bueno... Estamos con Martín Lustó. Estamos ¿Cómo estás, Martín? Listo, bienvenido. Tiene la otra vez ahora, se convirtió en candidato a diputado uh -huh. y se convirtió en padre. Así es. Sí. Padre <laughs> de, ¿cómo se llama? Gaspar. De Gaspar, que tiene, que, tiene que tiene cuánto? Ocho meses a cumplir. ¿Y cómo es hacer campaña con, con un bebé de ocho meses que tú puedes dormir a la noche? No, duermo menos. Carla duerme todavía mucho menos, porque como vos sabés, nos despertamos los dos, como en toda sí. relación con el bebé, pero la madre tiene una responsabilidad más grande. A la hora de más darle directa, de comer, sí, más directa, claro. o sea, más indelegable, digamos. <laughs> Salón en, en algunos casos en que se puso usar la mamadera, pero si no. Eh, Martín, me gustaría preguntarte qué, qué experiencia ahora frente a las elecciones te dejó esta interna de, de LUNEN, ¿no? Que fue la, lo, los, fueron los únicos que hicieron una. La única primaria una, abierta, digamos. La única primaria abierta, en serio. Mira, a mí me parecía muy importante que se utilizara el método de las primarias tanto que, de hecho, con Rodolfo Terranio nos habíamos comprometido a que si el gobierno, como se especulaba en algún momento, suspendía las pasos, nosotros no competíamos. Y creo que es una experiencia importante utilizar las pasos como una primaria abierta, simultánea y obligatoria, porque permite abrir algo que, en la percepción de la gente, está muy cerrado, que es la política. Está muy uh -huh. cerrada la renovación, los partidos tienen muchas veces dueños y un líder único y tiene la llave y se perpetúan los mismos candidatos que siempre. Eh, por eso nosotros en la, para las PASO habíamos armado una lista en donde los candidatos a diputados ninguno ni siquiera había sido candidato antes nos parecía que era importante renovar y creo que eh, el resultado de las PASO en la capital federal muestra que la gente valida ese método y que yo creo, o, y, y pensamos en uno cuando le discutimos con Pino, con Lilita con Fernanda Reyes, con Fernando Sánchez, con Carla Carrizo lo que creemos es que hay un, una suerte de reclamo que no nace solamente de las marchas, las marchas fueron una expresión, pero para mí es un reclamo de necesidad de cambio, de cambio cultural y de renovación. Y no atañe solamente a los políticos, me parece que lo estamos sintiendo todos cotidianamente, que hay algo en estos ciclos de ilusión y desencanto que necesitamos romper. Que a veces hablar de cambio cultural parece difícil o parece algo que es demasiado abstracto e imposible, pero yo quiero utilizar el ejemplo que vos mencionaste en, en tu apertura, y es... Desde el año 30 hasta el año 83 vivimos en una secuencia de periodos democráticos y golpes militares, y golpes militares, y golpes militares. Y algo se rompió en la sociedad que reclamó otra cosa en el 83. Uh -huh. Lo encarnó Alfonsín, pero por ejemplo el gesto de Erminio Iglesias y el Cajón tuvo un rechazo tan grande Total. que realmente había algo que estaba diciendo eso sobre qué es lo que reclamábamos como sociedad, aunque sea silenciosamente. Yo pertenezco a una camada que empezó el secundario, es decir, una... Eh, entró a la instrucción cívica o oh, adquirió su conciencia cívica en plena democracia. Yo sí. empecé el secundario con Alfonsín. Uh -huh. Viví la CONADEP y el juicio de las juntas en vivo. Sí. Se hacía historia mientras se revisaba la historia. Y para mí eso nos marcó muy distinto. Entonces a veces los cambios se dan y la sensación con unen y con los pasos es que hay un reclamo de que surja algo distinto, construido de otra manera para no volver a tomar atajos. Eh, Tenemos que un corte, ¿verdad? Dale, ya volvemos.